Hoy estamos en Villatorres, estamos en la Plaza de la Constitución, muy, muy, muy cerquita del Ayuntamiento. Nos hemos puesto debajo de un, creo que es el toldo de un pub, del Café Alos. Estamos al lado del restaurante El Recreo. En fin, estamos en el auténtico corazón de Villargordo. Villatorres, sabéis que es una agrupación de entes y de localidades de Villargordo, de Torre Quebradilla, de Vado de Torralba. De Torralba, lo había dicho mal. De Vados de Torralba y algún diseminado que tendréis por ahí, seguramente, ¿no? Solo los tres núcleos de población. Los tres núcleos de población son. Y con el nombre de Villatorres que se agrupa a todo. Así que, ¿cómo sois? ¿Cuál es el gentilicio de Villatorres? Villatorreño. Es lo que aparece, pero no se utiliza. Estuve buscándolo y digo, no me consta. Villargordeño, en este caso. En aquí, Villargordeño, pero, es que sí. O Villargordeña, claro. Y Villargordeña. Muy bien, quien hablaba era el alcalde, que es Miguel Manuel García, quien saludo ya. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas, Pedro. Gracias por recibirnos en tu pueblo. Encantado. Oye, que tenías mucho interés en que estuviéramos. Estamos situados en la plaza porque además están de obras atrás. Ahí están los albañiles afanados, en horario de albañiles, que es de por la mañana hasta las 3 de la tarde y ya se acabó porque con el calor que hace, no aquí, en toda España, pero aquí también, es imposible trabajar más. Pero fíjate, están ahí terminando, lo diré para nuestro oyente de la radio, terminando una fuente que era uno de los hitos, de los puntos de referencia, de los puntos emblemáticos de la ciudad. Antiguamente todos los pueblos tenían que dar de beber a las acémilas, a los animales que llevaban los ganaderos y agricultores, porque eran la fuerza de sangre con la que se movía el mundo. Y las fuentes eran fundamentales. ¿Qué pasó? Que se fueron perdiendo, ¿no, alcalde? Eso es. Bueno, esta fuente en concreto, sobre todo servía pues para abastecer a las familias. ¿Esta era de agua de boca, de agua potable? Era de agua de beber. Entonces venían las mujeres principalmente. Claro. Y ahí hay un motivo alegórico que así lo recuerda, pues sí. Venían a por agua. Y además servían, seguramente el pregonero esto lo pueda constatar mucho mejor que yo, sí. Además servían de punto de encuentro entre las primeras parejas. Claro, qué corros se montarían ahí, ¿eh? Exactamente. Y las de romances que también comenzarían correcto. Ahí cuando vinieran correcto. Los mozos del trabajo en el campo. Eso es. Y bueno, las monzas con sus cántaros. Eso es. Y hemos querido, bueno, pues era un proyecto que teníamos en mente, sí. E intentar recordarla. Es verdad que estéticamente no se parece a la antigua porque no tenía ningún... Ya me lo figuro porque lo que habéis montado ahí es un lujazo. Esperemos que a la gente le agrade y sobre sí. todo a la gente más mayor, pues por lo menos le recuerde a lo que había antiguamente. Sí. Se quitó esta fuente a principios de los años 80 y bueno, sí. pues después de 40 años, a partir de mañana podrán disfrutarla todos los vecinos y vecinas que pasen por aquí. ¿Sabe? Tendría que ser obligatorio recuperar todas las fuentes públicas. Es un servicio público básico. Es básico, hay que darle de ver a la gente. Pero es que además tienen una grandeza, un significado tan profundo para las personas, sobre todo para los que ya tenemos una edad, que es que, así, es así que son emociones. Ya no es la funcionalidad de una fuente pública, es que son emociones. Desde luego. Todo se lo pregunto al pregonero, que también luego. Seguro que le gustan las fuentes. Alcalde, ¿y cómo va tu municipio? Pues a pesar de las dificultades que estamos atravesando, no está siendo una legislatura sencilla, ni mucho menos. Gran parte de los proyectos que teníamos y que están dando su... se están haciendo realidad. Uno de ellos, como hemos visto y tenemos justo detrás, era la recuperación de esta fuente. Hay otros más que queremos poner en marcha a lo largo de estos últimos meses que quedan de legislatura. Y bueno, y lo que venga después, pues si nos toca en el gobierno como si no, pues seguiremos también peleando por ello igualmente. Pero nuestro balance es positivo, ya digo, a pesar de todas esas dificultades. Hay un equipo de gente detrás comprometida y creo que es lo fundamental, o sea, tener un equipo de personas que miren por el bien común, por sus tres pueblos, por encima de cualquier interés personal. Yo creo que es la clave para que las cosas, somos humanos y también tendremos que cometer algún error, pero para que las cosas salgan lo mejor posible. Sí, desde luego uno no se mete en la alcaldía para hacerse rico, ¿no? No, para complicarse un poco la vida. Bueno, tú eres un hombre con una larga y dilatada trayectoria política, incluso te hemos visto por la Diputación, con cargo incluso, sí. con rango.
eras portavoz de tu grupo, ¿no? Y además has sido uno de los políticos más jóvenes de... Yo diría que de toda España, ¿no? Porque fuiste un alcalde, además, cuando... muy joven. En la anterior legislatura, 2015-2019, claro. Que fui... No era alcalde, era teniente de alcalde. Eras teniente de alcalde. Y sí, fui diputado, el más joven de Andalucía, de la historia. Sí. Y luego, en la alcaldía, pues entre los dos o tres... La verdad que no tengo ese dato, pero sí, supongo que los más jóvenes de la provincia. Hay algunos compañeros en la sierra, conozco, que también son bastante jóvenes. Bueno, aventura que ha venido, ¿no? Así, y mi profesión y mi vocación también es la de ser... soy maestro. Sí. Pero por distintas circunstancias, pues estamos ahora aquí y encantados de estar echando una mano en lo que se pueda y estar ayudando a nuestra gente. Muy bien, y estamos en fiesta, ¿no? Por supuesto. No solo inauguraremos dentro de un poquito esa preciosa fuente que está a nuestras espaldas, sino que además estamos de fiestas. Las fiestas que corresponden ahora a esta fecha son las de Santiago Apóstol. Correcto. ¿Qué se celebran en toda España? No, por algo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos un matiz que nos diferencia, que la celebramos en honor al Cristo de la Salud, como bien pone aquí en la portada del libro. ¿Y por qué hacéis eso tan curioso? Lo de celebrarla al Cristo de la Salud, bueno, en esta fecha de Santiago. El Señor de la Salud es nuestro patrón, ¿no? Y después de... Supongo que ahora don Germán tendrá la oportunidad de explicarlo. Después de 2 años, y es lo que estábamos percibiendo, lo hemos comentado antes de la entrevista, se palpa en la gente las ganas de feria, las ganas de compartir en comunidad, en familia, de pasar unos días o intentarlo al menos unos días alejados de la rutina, que también se agradece. Y sí, ya digo, después de estos 2 años que no hemos podido juntarnos, creo que tenemos motivos de sobra para poder encontrarnos en esta fiesta. Bueno, en el plano puramente de gestión administrativa, de gestión política de un ayuntamiento, ¿tú te has visto en otra, parecida a la que hemos pasado con los confinamientos, con las restricciones de reunión? Bueno, pues tú ya llevas un tiempo en... No he tenido la sensación no es agradable de contar, de aperturas, la sensación que vivimos, además, y de bloqueo, ¿no? Además, Villatorre, Villargordo en particular, durante los primeros meses de pandemia, pues fue un pueblo bastante castigado por el COVID, cuando todavía no había información, no había medios, no teníamos prácticamente nada a nuestro alcance. Uh-huh. La sensación de vértigo, tengo que decirlo así, que vivimos en esos 3-4 primeros meses, para mí me marcó. La verdad es que me ha marcado a muchos alcaldes, muchos me lo comentan. Lo plantean, claro. Porque, claro, la desorientación era tan grande que tuvisteis que improvisar. Actuábamos, ¿no? por intuición. Y jugárosla. Sí, por intuición. No solo yo, que coste. Todos. Había mucha gente de atrás y mucha gente que ha dado la cara en esta pandemia. Sí. Y creo que yo tenía, y no me gusta decirlo en pasado, tengo todavía la esperanza de que en muchos aspectos la pandemia nos haga más fuertes, más solidarios, y que veremos más por nuestra gente, por nuestra salud, que se ha dado... Se ha constatado que necesitamos un sistema de salud fuerte, eficiente, que responda ante este tipo de problemas. Muy bien, le vamos a preguntar al párroco, a quien saludo ya, Germán García. Muchísimas gracias por estar aquí, párroco. Muy buenas, gracias a vosotros. Muy bien. ¿Por qué tenéis estas singularidades, ¿no? Todo el mundo celebra la fiesta de Santiago Apóstol, vosotros tenéis, ¿no? También Feria y Fiesta de Santiago 2002, pero lo hacéis en honor a vuestro patrón, ¿no? Es verdad que la fiesta de Santiago, como decía, patrón de España, ¿no? Y sería hermoso, porque fíjate que a veces, siendo patrón de España, no lo conocemos. Hacemos el Camino de Santiago mucha gente, decimos que es muy bonito, le damos mucha promoción, pero en el fondo, ¿por qué está allí la tumba del apóstol y qué supone para España o incluso para Europa que la tumba estuviera allí? Creo que no es plan de detenerse ahora en eso, pero bueno, sí podemos invitar a la gente a que se animen, ¿no? Porque, de hecho, el hecho de que la tumba del apóstol esté allí supone que a 2000 años después, casi, que la vida de Europa sea lo que es y que Europa sea Europa, ¿no? Pero entonces, aquí, viniéndonos al pueblo, resulta que no sé el año exacto, en el año 1800 y pico hubo también una pandemia fuerte, y en plan de rogativa, nuestro antepasado de Villargordo, movidos por una fe fuerte, una fe que hoy a veces incluso hasta dentro de la iglesia ponemos en cuestión, ¿verdad? Pues sacaron a la imagen de un crucificado para rezar,
y para pedirle que esa pandemia cesase ya de una vez por todas. Y entonces esa procesión, casualidad o no, o diosidades como dicen por ahí, o supuso el fin de esa pandemia. Y entonces desde ahí esa imagen pues retoma un valor especial y de ahí una devoción fuerte que, bueno, que se ha ido incrementando si cabe cada vez más. Y mantenéis la procesión, ¿no? Se mantiene. Correcto. Creo que ha cambiado la historia, pero lo que mantenemos ahora mismo, porque bueno, antes se salía. Se van adaptando las cosas, ¿no? Sí, a los nuevos tiempos. Antes se procesionaba bastante más y también en Semana Santa incluso y tal. Ahora lo que ha quedado es el día 24, el día previo a la solemnidad de Santiago Apóstol, se hace el traslado desde la ermita a la parroquia. La ermita de Santa Ana es más pequeñita y entonces se hace en la parroquia. Entonces el día 25 por la mañana es la fiesta de Santiago Apóstol, pero es la fiesta del Señor de la Salud. Y entonces después de eso tiene el triduo, ¿no? El 26, que además coincide con Santa Ana, que el Papa en estos últimos años le está dando mucho más fuerza porque es el día de los abuelos y sin duda los abuelos pues ya sabemos el valor que tienen, ¿no? Luego el 27, aquí se dedica de una forma especial a los enfermos y a la familia. Sí. Y el 28, que es el último día de triduo, en verdad se ofrece por los difuntos, ¿no? En sufragio por los difuntos. Y luego, justo al terminar esa Eucaristía, se sube otra vez en procesión, que es el traslado de la imagen a su ermita y ya, pues, hasta el próximo año. Pero bueno, no, sí que hay una cosa a reseñar, que no, hasta el próximo año que no hay otra procesión. Pero todos los días, de forma exquisita, además, se abre la ermita tanto por la mañana como por la tarde, está todo el día abierta y es un continuo ir y venir de gente. No le voy a preguntar por lo que le dicen en secreto de confesión los paisanos, sus parroquianos, pero sí le voy a preguntar, ¿cómo son la gente de por aquí? ¿Son buenos? ¿Son trabajadores? ¿Son laboriosos? Porque usted ya, supongo que habrá estado en algún otro sitio y habrá podido comparar. No le quiero poner ningún compromiso, pero ya ves que va conociendo a la gente de por aquí, ¿qué opinión le merece? Y voy a hablar siempre en honor a la verdad. Hombre, y se le supone, ¿no? Como sí, el valor a, claro, es verdad a que un militar. Yo hago 5 años ahora aquí y además con una peculiaridad de que en septiembre me cambio de pueblo, me trasladan a la Carolina. Y es verdad que una particularidad, se puede decir mucho de este pueblo, así hablando en general, del municipio también, no solo de Villargordo, también Torre Quebradilla y Vado. Es verdad que yo decía cuando llego aquí, venía de la Sierra de Segura, ¿no? Y había estado también en Villacarrillo, Torre del Campo, Marto. El pueblo no en sí, el alcalde está haciendo mucho, y eso lo puedo decir también, y no porque es verdad, la fuente se está arreglando mucho, poco a poco, y se está embelleciendo mucho. Pero sí que es verdad que en el pueblo de antemano no te encuentras a lo mejor monumentos como Baeza, como Úbeda, aunque la gastronomía no la encuentra. Podría rivalizar, ¿no? La rivaliza con todo aquí, ¿eh? Así que, pero sí que es verdad que dice, bueno, en cuanto a pueblo, en cuanto al entorno, somos campiña, tenemos olivares por el alrededor. Dice, ¿qué es lo mejor de este pueblo? Soy el cura, puedo hablar de la fe y sin duda te la pongo muy en alto. Sí. Pero la gente con diferencia, hay una bondad intrínseca en la gente, hay una solidaridad grande. Si te hablaba ya antes de la pandemia, una suerte que hemos tenido aquí siempre, lo podemos decir ahora yo como estoy despedida casi, ¿no? Es decir, la complementariedad que hemos tenido siempre ayuntamiento y parroquia para trabajar en todo, que eso sin duda nos ha multiplicado todo el fruto, ¿no? Pero hay una bondad yo decía muchas veces, ¿de dónde viene esta bondad? Y es verdad que ve a los jóvenes, que está de moda hablar mucho de los jóvenes, ¿no? Se está perdiendo la fe, dicen por ahí y tal. Aquí los jóvenes de 25 años, de 30 años, ¿no? Que como la juventud se está alargando, los ves como siguen yendo a la ermita, van a ver a su Señor, y los ves allí callados delante del Señor. No, luego no son esos los de misa, que muchos también son de la misa, ¿no? Y de la vida de comunidad. Es decir, pero la fe creo que marca fuertemente, pero junto a eso, ¿no? Es verdad que la identidad propia de la gente de Villatorre, de los tres municipios, es bondad. Muy bien. Yo antes decía que habría que hacer una ley, alcalde, que protegiera las fuentes públicas y otra que proteja las ermitas. Porque es que son, igualmente, son consecuencias de un legado de tradiciones que no tienen parangón así en el resto del mundo. No es fácil encontrar estas cosas fuera.
De hecho, en concreto, en nuestro, la nuestra. Tú dime a mí, ¿en qué países van la gente en procesión a las ermitas? No es tanto. No va mucho, puede levantar más, mucho, va el dedo. Mucho más allá de la religión, claro. Quiero decir, porque claro. El Cristo de la salud, quiero decir, y lo que esperamos este año, y ojalá que así sea, y es que sea abrumador el recibimiento que tenga el Cristo por las calles, por lo que digo, que trasciende mucho más de la propia religiosidad. Es un sentimiento casi inexplicable el poder ver al Cristo salir de la ermita, claro. y me sumo sin ningún tipo de matiz las palabras que ha dicho Germán. Muy bien, pues con respecto a la ermita, perdona que te diga, ¿sí? Porque es verdad que en eso de que hemos dicho, cuando vine aquí hace 5 años, nuestra ermita estaba un poco, la electricidad era por fuera, el entorno tal. Hubo una época mala, desaparecieron, se perdieron incluso algunas ermitas. Y es lamentable porque cuando las cosas se caen o se hunden o se pierden, luego recuperarlas es muy complicado. Es verdad, pero aquí creo que por la devoción al Señor el ir y venir se ha mantenido, pero sí que es verdad que hace 5 años la ermita estaba en un estado por dentro de humedades, la instalación eléctrica por fuera, los cables, megafonía cero, iluminación pésima y luego el entorno. Y en eso que decíamos antes de la colaboración, ayuntamiento y parroquia, al fin y al cabo en bien de los vecinos, de la comunidad, se arregló todo el entorno que ha posibilitado encuentros, muchos encuentros allí en la puerta, y luego sobre todo aquí decir que se abre todas las mañanas, se abre todas las tardes gracias a la gratuidad, a la generosidad del ermitaño, que además coincide que este año es hermano mayor de fiesta, que sin duda es que se entregan en cuerpo y alma a tener una ermita que acoge constantemente a muchísima gente, pero además en unas condiciones dignas, en unas condiciones que da gusto entrar, porque lo encuentras siempre todo limpio, todo ordenado, todo bien puesto. La verdad que eso creo que ayuda a esa paz que quiere encontrar cuando va a una ermita, ¿no? Para intentar encontrarte contigo mismo y con el Señor. Muy bien, muchas gracias. Y además supongo que se arreglan con la ayuda de los ayuntamientos y de la suscripción popular, ¿no? Sí, claro. Que es más emocionante todavía, si cabe ya, ¿no? El tema de la economía, ¿no? Es verdad que mantener todo supone seguro, alarma, historia. Y sí que es verdad que es la generosidad de la gente que es suyo en el fondo, y claro. Entonces salen al frente de poder tenerlo lo mejor posible siempre. Pues da gusto escuchar a un párroco diciendo que las ermitas son del pueblo, son de la gente. Se lo agradezco sinceramente. Es así. Así es, y así debiera de ser. ¿Qué tal, pregonero? ¿Cómo está usted, don Antonio López? Bien, deseoso de que llegue el día. Mira, en el precioso libro de fiestas, que además, no sé si lo he enseñado, a ver, enséñalo, por favor. Es que es muy bonito, ¿eh? Le habéis hecho una portada realmente... Portada bonita. Muy bonita, ¿eh? Además... Muy simbólica. Y luego los colores... Habéis elegido una composición que es realmente linda, muy atractiva, muy festiva. Enhorabuena a quien lo haya dado el visto bueno final. Supongo Rocío, que habrá. Rocío Berrio ha sido pues ya diseñadora. Pues él le dio el visto bueno al alcalde, pero fue la autora Rocío, ¿no? Pues a ella una enhorabuena. Digo que en una de las páginas veo, dice, biografía de nuestro pregonero, Antonio López Mateos. Y leo, la política también ha sido su actividad relevante en su vida. Voy muy deprisa. Participó en las primeras elecciones municipales en el año 79 con Coalición Democrática. Ya llovió, ¿eh? Coalición Democrática. De número 2 del 1979. Del que fue candidato Sebastián Aranda Aparicio. Pronto hubo de dejarlo por su trabajo y nacimiento de su hija, Marilena. Marilena. Pero siempre ha tenido esa inquietud, habiendo participado posteriormente en otras candidaturas del Partido Popular, acompañando al candidato Agustín Moral. Siendo concejal de alguna legislatura, como curiosidad, lo fue en la legislatura donde su hermano, y aquí ya no cuento más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues no pasa nada. El pregonero. Que a pesar de ser hermano... Y os parecéis mucho, ¿no? Él tiene una ideología, bueno, pues muy definida de hace muchísimo tiempo. Y a ver, ¿qué ideología era? Militaba en Izquierda Unida. ¿Y tú militabas en Izquierda Unida, activo, ¿no? Y en la época difícil, en la época... Pues tú verás, me hablas del año 79... Exactamente. Ya eran años complicados. Y bueno, coincidimos de que iba de candidato, de primer candidato de Izquierda Unida, y yo iba de segundo
un candidato de Agustín Moral por el PP. Y aunque el PP ganó las elecciones en esas elecciones, sí. Luego hubo una coalición entre Izquierda Unida y PSOE y él fue nombrado alcalde. Y coincidimos en esa legislatura, él como alcalde y yo como concejal de la oposición. ¿Y yo lo hablaba ahí entre los hermanos o hablaba? Nos hablábamos y nos queríamos. Os quería y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Era violento, la verdad que era violento cuando había que. El sentimiento iba por un lado y el interés político del partido iba por otro. Tenés que oponerse a algo que. Porque la política es muy complicada. Y eso del alcalde nos podría decir, ¿no? Si la política es complicada, venga, a ver qué nos dice. En ideología, pues podemos ser diferentes, pero sí. Más que en la ideología, en la forma, porque sí. Luego yo creo que la preocupación de todos es la misma, ¿no? Son los bueno. Problemas del pueblo, las necesidades que tiene el municipio, y ellos, pues, tienen una forma de pensar, claro. De cómo se podría solucionar. Y los demás pues tienen otras. Son posiciones distintas. Sí, pero al final yo creo que colaboramos bien. ¿No? Todos trabajabais por la misma. Vamos, por el mismo objetivo, diría, ¿no? Yo diría más, yo fui director de Caja Sur aquí durante mucho tiempo y me acuerdo que en una de las legislaturas que yo no estaba participando, era alcalde y lo pasé peor entonces, porque era muy exigente. Anda. Hacía peticiones y planteaba problemas y era duro a la hora de negociar y ahí lo pasé peor que cuando fuimos en la misma legislatura concejales. Muy bien. Bueno, a veces hay que ser pero siempre duro, ¿no? Había muy a veces hay que serlo cuando y muy buena relación, claro. y muy bueno, era una simple anécdota que me parecía interesante de sacar porque esto es la vida de nuestros pueblos, son pueblos chiquititos y claro, se dan estas cosas, ¿no? Y son más notables que si se dan en una gran ciudad donde las cosas pues pasan desapercibidas. Y es una curiosidad, pero yo creo que es bueno, ¿no? Que, sí. Que las personas tengan cada forma de pensar aquí, y se ¿no? respeten. Lo habéis puesto en vuestro libro. Bueno, ¿de qué va tu pregón, no? Mi si pregón. Puede... Bueno, pues voy a intentar recordar cómo eran las fiestas en los años 60, que no se parecen nada a ahora. Y voy a intentar eso plasmar. Cómo vivíamos la fiesta en los años 67, 68, 70 incluso, y cómo se viven ahora, ¿no? Pero yo creo que hay valores que no se han perdido, hay tradiciones que no se han perdido, muchas cosas de las que se hacían entonces se siguen haciendo ahora, de la misma manera, ¿no? La devoción por el Cristo, lo que es la procesión del día 24, el 24 y el 28, que son fechas muy señaladas. La convivencia de la familia, la visita que tenemos en estos días de mucha gente que emigraron. Los que emigraron ya no viven muchos, la mayoría, pero vienen, se mantienen la visita de su hijo, de sus nietos, y eso es muy agradable, ¿no? Ver a personas que hace 30 años que no han venido, la emoción que sienten cuando pisan su pueblo de nuevo, eso hay que sentirlo para poder explicarlo, ¿no? Y ya está. Explico las necesidades que teníamos la gente joven entonces. Claro. Explico que había que irse a trabajar para tener unos dinerillos para comprarse una ropa especial ese día y poder salir a tomarse un refresco con la pareja o con los amigos. Y hoy esas necesidades pues no existen. Muy bien. Digo, tú has tenido la gran suerte de poder desarrollar tu carrera profesional casi aquí, ¿no? Sí, sí. Yo empecé a trabajar muy joven, con 14 años, de botones en Caja Sur, que entonces era Montepiedad y Caja de Ahorros de señor Medina, y aquí estuve 32 años, desde el año 69 hasta el año 2001, y después en Jaén estuve 10 años, en distintos puestos, 42 años trabajando en la misma entidad. Los 32 años que estuve aquí fueron muy interesantes porque el municipio sufrió una transformación terrible, muy, muy grande, ¿no? Fue cuando se hizo el riego, cuando se puso el riego, cuando se transformó un montón de viviendas, una cooperativa de viviendas que se hizo aquí, y no fue fácil, no fue fácil, pero yo también me quedo con, tengo muchísimos recuerdos
y hay todavía gente, cada vez menos, que me recuerda, que recuerda las dificultades de la familia entonces. Pensionistas que no llegaban a final de mes y había que anticiparles. Gente que estaba, su marido, el padre estaba en Alemania y que la remesa no llegaba a tiempo, los fondos que mandaba. Gente que tenía necesidad de casar a una hija o un hijo y que no le llegaban los fondos y había que ayudarle un poco. Y bueno, son situaciones muy complicadas que se vivieron entonces y que la mayoría no se conocen porque no es cosa de ir pregonándolo. Me pregunto, Antonio, ¿por qué cuando las cosas vienen mal o están mal, parece que se ceban siempre con los que no tienen medios para poderse defender, con los niños, con los débiles y con los pensionistas? No lo entiendo. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Que cuando hay una crisis, cuando hay una dificultad, los menos pudientes son los que peor lo pasan, ¿no? Y eso ha sido histórico y eso será siempre, ¿no? Pero bueno, que habéis hablado antes de cómo es la gente de Villalgordo. Y aquí hay gente muy buena, ¿no? Y gente, se han apoyado muy, uno a otro, gente, ¿no?, muy solidaria, gente que se ayuda y, claro, y que, bueno, de una manera o de otra, pues yo me acuerdo que había personas que hacían algunas peticiones que en teoría, en un estudio profundo, no se podía conceder, pero sabías que estaban sus padres por los medios, que estaban sus abuelos, que estaban sus tíos, que siempre, si había dificultades, siempre había algún familiar que le iba a echar una mano. Hablas en tu trayectoria como banquero, sí, cuando venía a pedirte dinero para algún, para sí, lo que fuera, ¿no? Había gente joven que para se una obra, una reforma que había que hacer para reformar una vivienda y que no tenía un trabajo, sí, fijo. O un terrenillo que se había comprado por ser una oportunidad, un momento. Y bueno, y luego, pues siempre tener una familia detrás, pues era una garantía, ¿no? Para ti eso era una garantía. Sí. Cuando los directores de banco tomaban decisiones. Cuando los y luego ya llegó el sistema moderno que, y os quitaron atribuciones. El scoring que decíamos cuando yo trabajaba era el scoring. Cuando uno tenía un amigo decía, no, es que el señor, el director del banco, no, tiene que atendernos. Y te entraban las familias al despacho. A mí un director provincial que vive todavía, me acuerdo que me hizo una concesión en una operación que planteé. Y el razonamiento que hizo fue porque lo propone el director de la oficina. Y no se me olvidó. Muy bien, había un lado humano que quizás se va perdiendo innecesariamente. Bueno, pues vamos a continuar con otro invitado, que el tiempo se nos va. Javier Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, encantado. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, eres el director del Museo Paco Cerezo, vuestro pintor. No todos los pueblos jienenses tienen la suerte de contar con un, de una talla, un grandísimo artista como de la talla, de la categoría de Francisco Cerezo, del pintor Francisco Cerezo, como sí tiene esa suerte Villatorre y en particular Villalgordo. Claro. Es un artista que es un clásico de la pintura y que, pues, desde aquí, desde el pueblo, universaliza su obra y la proyecta al mundo. Muy bien. Y resulta que me lo han contado y esto no lo sabía, que uno de los compromisos en el legado de Francisco Cerezo al municipio de Villatorres era confeccionar un catálogo, pero yo no quiero contarlo, me parece que debéis de contarlo vosotros. ¿Quién me lo cuenta, tú? Encantado, sí, sí, sí. Con la venia y ese compromiso, con la venia del alcalde. Que es importante, por eso lo sacamos a colación, es que se ha cumplido, o sea que ya está el catálogo en la imprenta. El catálogo, bueno, para... Cuéntame, ¿cómo va esa cuestión? Para el próximo otoño estará en la calle. Cualquier museo, sea un museo monográfico como en nuestro caso o cualquier, sí, otro, uno de sus principales objetivos es tener catalogada la obra que muestra, que contiene, que expone, que trabaja. Claro. En este caso, ese legado que decía, el legado de Francisco Cerezo, que él quiso generosamente que se pudiera visitar precisamente en su pueblo, es el que conforma este museo monográfico y todas esas piezas, ese millar aproximadamente de piezas maravillosas de obras de arte estarán reflejadas en este catálogo que presentaremos el próximo otoño y que permitirá tanto a los amantes del arte como a los amantes, los muchísimos enamorados de la obra de Cerezo, los historiadores del arte, los visitantes de este espléndido museo Francisco Cerezo, pues no solamente conocer su obra, sino poder llevársela a su casa, poder manejarla, conocer
los entresijos del pensamiento de Francisco Cerezo, las intenciones, por qué pintaba lo que pintaba, por qué lo hacía como lo hacía y por qué Francisco Cerezo ha llegado a ser lo que es, todo eso estará recogido en un fantástico catálogo que, como digo, estará en la calle el próximo otoño y que de alguna manera va a ser también un fantástico pórtico para una gran celebración que se nos viene encima, que es el 25 aniversario del museo, en marzo del año que viene. ¿Cuándo se puede visitar ese museo? ¿Tenéis un horario? El museo está abierto, excepto los lunes, como todos los museos del mundo. Estamos ahora en horario de verano, estamos de martes a domingo, de 10 a 1, sí. Encantados, con las puertas abiertas para que la gente conozca la obra, no solo la obra de Francisco Cerezo, sino la obra de sus amigos pintores, que algunos de ellos son los nombres propios de la pintura jiennense contemporánea y que tienen obra también en los fondos de nuestro museo, e incluso las colecciones que Cerezo aglutinó a lo largo de su vida. Tenemos, por ejemplo, una colección de cristales de la granja de San Ildefonso, que es la segunda colección más importante de estas piezas, aparte de la propia colección de la granja de San Ildefonso, con lo cual la visita al museo garantiza un rato estupendo, un acercamiento a la persona, a la figura, a la obra y también a toda la sensibilidad que él supo encauzar a través de las colecciones que agrupó. Era una deuda que manteníais con la familia, con el propio Cerezo. Con el propio Cerezo, claro. Había que hacer esa magna obra sobre lo que tenéis vosotros en el museo, efectivamente, el fondo del museo. Supongo que llevaríais años trabajando, ¿no? Porque sí, esto ha sido un trabajo, labor de documentación, claro, y de catalogación. Correcto, un trabajo largo, no es fácil, intenso, ¿no? Exhaustivo, riguroso. Claro. Un trabajo que se centra en la obra que tenemos en el museo, porque la obra de Cerezo es muy amplia, hay mucha obra también fuera del museo y esto era una intención casi quimérica, ¿no? Entonces, centrarnos ya solamente en el importantísimo legado que él dejó en el museo de su pueblo, da sobrada noticia de su producción, de su sensibilidad, de sus facultades, de sus capacidades y del gran artista que, como digo, es Cerezo. Cerezo es un artista de talla internacional y un artista reivindicado continuamente que pone el nombre de Villatorre en la boca, en los labios de todo el mundo. Se te nota orgulloso de tu labor. Yo soy muy feliz de estar trabajando en el Museo Cerezo Moreno porque sé que estoy en un lugar grande. Y eso siempre y es importante. Y en esta tierra, que ya digo que está ungida por la mano, por los pinceles de Cerezo. Claro. Muy bien. Alcalde, tener una oferta cultural importante es, yo creo que hoy por hoy ya indiscutiblemente, una inversión, no de futuro, digo de presente. Y por supuesto de futuro. Antes. Ya nadie pone en cuestión que invertir en cultura, en educación por supuesto, en cultura es una gran inversión. Desde luego, nunca debe de contemplarse como un gasto, sino como eso, una inversión. Antonio hacía antes alusión a que los años 70, 80, primeros años de los 90, las profundas transformaciones que sufrieron los pueblos, sobre todo con la llegada de la democracia, y también creo que se produjo un impulso y un impulso cultural, y en nuestro caso también cultural y deportivo, del que siempre que tengo la oportunidad, y esta no va a ser excepción, resalto y destaco que Villatorre, obviamente nuestra principal alma cultural, es nuestro museo y el legado del pintor, de Paco, pero aparte de eso tenemos la suerte de tener, no es todo suerte, hay detrás mucho trabajo, a nivel individual y también colectivo y del ayuntamiento, por supuesto, para que tengamos una gran variedad de asociaciones culturales y deportivas que hacen, por ejemplo, una cosa muy sencilla, y es que cuando nos ponemos a elaborar un programa de fiesta, más de la mitad del programa ya esté elaborado solo, con las aportaciones de estas asociaciones, a las que todas tienen un pequeño presupuesto del que sale de las arcas públicas. Bueno, ¿empezaste las fiestas el día 15 o antes? El día 15 fue la primera actividad, preferia. Yo te digo una cosa, el pregonero, las fiestas empiezan cada año empiezan antes, pero en todos lados. Eso es así ahora. ¿Así ahora? Sí, en los años 70 eran 5 días, exclusivamente. Pero ahora, 24, no 28, te creas, ahora ya, pero madre ahora mía, los presupuestos de festejos se nos están yendo de las manos, Sí, es verdad. Disculpa, no, Miguel. Entonces, empezamos el día 15, ¿no? Empezamos el día 15. Hay una curiosidad, y es que una persona mayor, de que vio el programa de fiesta, vio que empezaba en el día 15, hizo la cuenta que ha dicho Antonio. Bueno, si antes eran 5 días, como llevamos 2 años sin fiesta, este año son 15. Claro, esa ahora sí cuadra. La cuenta que él se hizo en su mente, y es que hay tantas actividades y
que es imposible programarla todas en cinco días, es completamente imposible. Entonces tenemos que coger unos días previos para poder celebrarla. Muy bien, empezamos el día 15, no vamos ahora a irnos al pasado, pero vamos, con una agenda de cultural y de divertimento, pues muy vuestra y muy de pueblo para que la gente participe. Y lo que nos queda por delante es ya a partir de jueves, viernes y ya en adelante, ya viene lo gordo, ¿no? Exactamente, principalmente ya, pues, con el pregón, arranca ya la programación más gorda, como lo hemos llamado. Bueno, lo he llamado yo así, disculpa. Sí, bien llamada, bien llamada. Y el 23 también tenemos el concierto de Medina Zara, el 27 los Ecos del Rocío y luego pues durante esos días actividades, intentamos que haya actividades adaptadas a todas las edades, a todos los gustos y... Pero a ver, un inciso, ojo, vamos a ver, llevamos publicitando en nuestras radios que tenéis a Medina Zara y Ecos del Rocío. ¿Quién ha hecho la selección? ¿Quién ha decidido que venga? ¿Habéis mezclado? Bueno, no habéis mezclado en realidad nada, porque ya se mezclan ellos solos. Se mezclan, sí. Ya hemos celebrado uno, que es Seguridad Social, se celebró el sábado pasado. Efectivamente. Esta iniciativa partió a principios del año 2020, con la intención de poder haberlos traído en la feria de 2020, pero ya sabemos todos que no se pudo celebrar. Y hay que decirlo, nosotros... La capacidad que nosotros tenemos, que tiene el ayuntamiento, porque los recursos que hay que repartirlos en tres pueblos, no lo olvidemos. Nosotros tenemos una complejidad añadida, no, claro. Tenemos cinco. Hay pueblos que tienen, Torrigorella por ejemplo tiene dos, y nosotros tenemos otras dos, entonces el dinero hay que repartirlo. ¿Cuántos concejales de festejos tienes? Pues una, pero que algunas veces le dan ganas de salir corriendo a la pobre. Aquí no es grato, es muy grato, pero es verdad que acarrea muchísimo que trabajo. Sí, que no es gratis. Acarrea mucho trabajo. Y como estaba diciendo, fue iniciativa de un empresario de aquí del pueblo, de Manuel Martínez, actualmente el dueño o parte de los dueños del restaurante Tropezón, que nos hizo una propuesta de que existiera una colaboración público-privada en la que pudiéramos tener una oferta de conciertos más amplia que si solamente lo organizamos nosotros o si solamente lo organizara él sin nuestra ayuda. Y eso hizo que tuviéramos estos tres conciertos, que ya digo, al no poder celebrarse en el 2020, pues lo vamos a hacer ahora en el 22. Dicho en Medina Zara, esto es de nuestros tiempos, ¿eh? Bueno, y los Ecos. Y los Ecos también, ¿eh? Y Seguridad Social. Son legendarios también, ¿eh? Los tres grupos son legendarios. El primero tuvo una buena respuesta, la verdad, el otro día. Y esperamos que estos dos conciertos pues también tengan buena acogida. La música de nuestro tiempo pregonero era mejor casi que el reggaetón este, ¿no? Eso es la añoranza que tenemos a nuestra juventud. El párroco es más de reggaetón, supongo yo, es más, ¿no? Bueno, no. Tampoco será de música sacra, canto de gregoriano. Por la edad no debemos de guiar. Bueno, tenemos conciertos, tenemos actividades, veo que tenéis partido de fútbol, tenéis de todo, festivales locales, tenéis torneos de petanca, actividades deportivas, y tenemos la Bajada del Cristo, el domingo, ¿verdad? El domingo. No, perdón. El domingo la bajada y el... Exactamente, la bajada, el domingo... 24, la subida. Y el... Y digo que eso da pie a que comentemos la procesión. La procesión. Sin duda, lo hablábamos antes, ¿no? De la gran devoción que hay. Exacto. Es verdad que a lo mejor sorprende el que. Porque es que es todo un pueblo en torno a una misma fe. Y no solo un pueblo, sino que de Mengíbar hay una devoción fuerte, fuerte, incluso en los contornos así más cercanos a la imagen pequeñita y a través de ella, por supuesto, a Jesús, ¿no? Ese querer tener ese acercamiento para, bueno, pues como su nombre indica, la salud, ¿no? Pues para encomendarse al Señor. Y es verdad que es una cita, como he estado diciendo, ¿no? De mucha gente que viene, que se hace presente esos días. Y además en domingo habrá mucha gente. Y luego también la subida. Y la subida, como decíamos, es eso, la procesión se ha perdido y creo que antes se decía que se hacía el 25, que era su fiesta, pero ahora solo se han quedado los dos traslados, que sin duda son momentos entrañables de encuentro. Es verdad
decíamos antes, el tema de la bondad de la gente intrínseca aquí, ¿no? De cómo, y es que al fin y al cabo es una fe vivida, ¿no? Una fe que ese día se hace expresión en el tema de la procesión, pero que luego es lo cotidiano y es una fe vivida, llevado a todo. Vale, terminamos ya. Hay quien no entenderá estos trajines con vírgenes y cristos, pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? ¿Os parece que lo entendamos? Que digamos por qué tenemos que venir a nuestras fiestas. ¿Empiezas tú? Bueno, pues yo, aunque no soy villatorreño, yo soy jiennense de la capital, animo a venir porque yo puedo decir por experiencia, bueno, que... Puedes decirte que nadie es perfecto, ¿eh? También es verdad. Y decir que quizás yo tenga esa experiencia más viva que los que sean de aquí. Aquí recibe uno nada más que los brazos abiertos, nada más llegar, por lo tanto eso ya es un motivo más que suficiente para venir y compartir con la gente de Villatorre. ¿Tú quieres más, de la bajada o de la subida? Esta fiesta. ¿O te las pierdes? Yo seguramente estaría en la bajada y en la subida. Yo soy de Antonio, ¿qué tal? ¿Qué? Yo le voy a... ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sí, sí. Nosotros sí lo entendemos, ¿no? Yo voy a decir algo sobre Villalgordo, que el alcalde y el párroco seguramente me lo van a confirmar. Villalgordo debe de tener algo especial porque, y se lo digo al director del museo, porque acoge muy bien. La gente viene aquí y profesionalmente, se instala y luego le cuesta irse. Algunos no se van, muchos se quedan aquí. Bueno, será su gente, será, no creo que sea la temperatura porque no es muy agradable, es muy alta en verano y muy baja en invierno. Pero algo debe de tener que atrae. Somos acogedores, somos la gastronomía, yo creo que también atrae. Muy bien. Y el Cristo de la Salud. Yo tengo 67 años. No lo aparece. No he faltado nunca a la fiesta. ¿Tú crees de la subida o de la bajada? De las dos. De las dos también. Pero tan solo un año, por razones de salud de un familiar, sí. La tuve que pasar en Barcelona. Fue el año que más me acordé del Cristo. Vi lágrimas en los ojos de mi mujer. Y sé que en Barcelona, el día 24 y el día 28, hay muchísima gente pensando en Villalgordo. Y creo que esas son razones para que vengan a conocer lo que es la fiesta nuestra. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Germán, acaba de decir Antonio que el que viene aquí a trabajar no se va. Ay, y otros nos vamos llorando. Tú es que, claro, no. Y otros nos vamos llorando. Tienes que llegar a los para decir, oye, tenéis que oír este programa, que el que viene a Villalgordo, que aquí no se va. No habéis enterado. Y obediencia y disponibilidad. Pero sí que es verdad, continuando con lo que hemos estado diciendo de la gente, la devoción al Cristo de la Salud es una devoción que se hace vida. A veces se puede quedar en lo externo, en la imagen, en lo folclórico. Y otras veces, como aquí, se hace vida. Por eso decíamos antes de la identidad, de la peculiaridad de la gente de Villalgordo. Y por ejemplo, estabais hablando antes de don Antonio, que aquí es Antoñito. Me gusta porque la sencillez no se pierde, ¿no? Antes pasaba por aquí alguien, un hombre, y casi se ha emocionado al abrazarte, al despedirse, porque decías que eres nuestro Antoñito, ¿no? Y bueno, pues siendo director de tantas cosas como habéis dicho y las que no habéis dicho que ha sido, él también ha sido director de Cáritas, ¿no? Es decir, o si nos vamos a la política, ya estaba hablando de su hermano o de su compañero, que además es padrino de fe de Miguel Manuel, de Andrés Calles, que hay que memorarlo. En el libro tiene una página que le ha dedicado él, que sí, sin duda es encomiable y es una alegría. Pues hablando de Andrés Calles o de Sebastián, surgieron en la parroquia. Vale. Es decir, es la fe al fin y al cabo, y no es darse demagogia, porque eso al revés, lo que tiene que ser un compromiso grande, ¿no? Una fe que no se quede encerrada en una sacristía, siendo incluso, sino que salga a mejorar la vida. Hablábamos antes de la pandemia, pues cuando la pandemia, en colaboración Cáritas y Ayuntamiento, surgió la desbordante generosidad de un pueblo grande, que pudimos salir al frente de muchas realidades que en esos días se hicieron más apremiantes en la vida de la gente, ¿no? Es decir, es una fe que se hace vida, y por eso el Cristo de la Salud es una imagen de madera, pero es una imagen que te transporta a la generosidad que tuvo Jesucristo para subirse a esa cruz, para empezar a cambiar, empezar una era nueva en toda la humanidad. Y lo bonito de todo es cuando eso pasa, cuando Jesús vuelve a ser vida en la vida de cada uno de los que decimos que somos sus devotos. ¿Qué labor habéis desempeñado durante los tiempos duros del coronavirus, los sacerdotes?
asistiendo a las familias y a aquí los propios verdad. Enfermos. ¿Eh? Que no hay que otorgarse, aquí el ayuntamiento se lanzó. Lo habéis hecho calladamente, pero creo que no se os ha reconocido suficientemente, desde aquí lo hago. Ha habido, sobre todo los que han estado en los hospitales, todos no hemos estado igual. Pero sí que es verdad que no solo era eso, aquí en lo más de salir a la calle, de llevar la comida a las personas mayores, que salió el ayuntamiento. Es decir, es que eso es una alegría, no reconocerlo, es que no, ahí nos solapamos en las funciones, ¿no? Y es una alegría decir que se estaba cumpliendo, se estaba haciendo. Pero luego sí que es verdad que había mucha soledad y ahora mismo cuando estamos aquí han pasado por aquí los ministros de la comunión llevando la comunión a los enfermos. Y es verdad que nos repartíamos los teléfonos de la gente que estaba sola, llamábamos constantemente. Hay mucho que no se ve que ha sido bueno, pues eso es el evangelio por ahí, haciéndose vida. No solo de pan vive el hombre, ¿no? Pues muchas gracias y a gracias vosotros. Por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte en el próximo destino. Muchas la Carolina gracias. Es un buen sitio, te va a gustar. Lo conoceremos, esperemos que sí. Y muy buena gente. Bueno, pues alcalde, vamos a ir pensando en la despedida. ¿Qué cosas no hemos dicho de las fiestas? Porque pedazo de fiesta, ya lo he dicho. Empezaban el día 15, acaban el 29, ¿no? 28-29. Pues creo que entre todos lo hemos dicho prácticamente, todo lo que viene reflejado en el libro. Tenemos cultura, tenemos deporte, tenemos gastronomía, tenemos esa fe y esa devoción por nuestro Cristo de la Salud. Y tenemos esa buena gente, de verdad, que no regalo nada, ¿eh? O creo que ninguno de los que hemos hablado hemos regalado nada. El ruido hace ruido, y la gente que hace ruido más allá de eso, pues, pero ni mucho menos son la mayoría. Estamos rodeados de eso, de muy buena gente, de gente solidaria, de gente que abre sus brazos a todo el mundo que viene ahora. Y yo quiero despedirme así, que estas fiestas sean, pues, para, sobre todo, lo decía en mi saluda y lo quiero decir ahora, para la gente que tiene cualquier preocupación ahora, ya sea de salud, ya sea económica, por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Yo quiero dedicarle esta fiesta a ellos y intentar por lo menos que lo que hemos programado, de corazón todo, sirva para que durante un breve espacio de tiempo nos olvidemos un poco y nos despejemos y pensemos en eso. Rememorar estos días. Muy bien, y los niños son muy importantes. Aquí hemos hablado de Medina Zahara, hemos hablado de la gente ya que tenemos cierta, los viejunos, como nos dicen. Pero los niños son importantísimos en vuestra fiesta. Y tenemos un grupo de niños ahí preparado atrás. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes en tu pueblo y en tus fiestas? Bueno, pues igual que otras actividades que se hacen, representan una tradición. Claro. Siempre ha habido. Y el futuro. Y el ojo, futuro, claro. Y el futuro. Ellos se sienten, el otro día tuvimos una recepción aquí en el ayuntamiento y se lo dije, digo, debéis de sentiros por unos días los representantes de la juventud y de los niños más pequeños, porque como hay dos categorías de este pueblo, como ya digo, representan una tradición. Es cierto que hace años tenían más actividad, ahora pues bueno, no dejan de ser una actividad representativa y simbólica. También es cierto que el criterio que se seguía o que se siguió durante mucho tiempo y lo estamos intentando progresivamente cambiar, sea exclusivamente el de la belleza. Creemos que hay otros criterios también que son, pero además en este caso, aunque me estén viendo, es que se cumple, que también claro, son muy guapos y guapas. Los van a ver ahora. Y aparte de eso, pues han hecho un pequeño escrito en el que hablan de su pueblo, hablan de las tradiciones, de cómo ellos viven la fiesta. Y creo que son merecedores de este honor, que seguramente, se lo decía también, de que pasen muchos años y se vean reflejados en el libro, se vean en este vídeo, se vean, pues les traerá muy buenos recuerdos. Cuéntame, ¿cuál es el motivo porque tengamos tanta gente tan guapa aquí al lado? Bueno, pues se supone que ellos son durante una semana, por lo menos, durante el tiempo que duren las fiestas, los representantes de los jóvenes y de los niños en Santiago, en las fiestas que tenemos. Esto es una tradición que se viene haciendo desde hace muchísimos años, aunque es verdad que los criterios que se elegían antiguamente para elegirlo era por belleza, o era el principal criterio que se tenía en cuenta. Por belleza todos lo ganarían, ¿eh? En este caso, eso es lo que iba a explicar. En este caso, además de ser guapos y guapas, se le ha pedido pues que hagan un pequeño escrito en el que hablen de su pueblo, en el que hablen de las fiestas, de cómo ellos las sienten, de cómo las viven, y ese criterio también pues el que se ha seguido para seleccionarlos, como he dicho, como damas
y Mister de Santiago 2022. Muy bien, pues vamos con ellos. A ver, tú eres el Mister de la fiesta de Santiago. Sí. ¿Cómo te llamas, Mister? Yo Francisco Javier. ¿Tú sabes que el Mister es el entrenador? ¿Te gusta el fútbol? No. Vaya hombre, justo. Te han puesto de Mister y encima no te gusta el fútbol. Sí. A ti sí, pero tú eres dama. Bueno, también puedes ser Mister. ¿No? Sí, puedes. ¿Tú no quieres ser entrenadora de fútbol? Te gustaría estar con nuestras leonas ahí, ¿verdad? Luchando en la selección. Ahora te pregunto yo, que vamos a hablar de fútbol un poquito. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo te sientes representando a tu pueblo? Pues como es un orgullo porque quieras que no, representa lo que es la fiesta de tu pueblo, toda la tradición que lleva y todo el tiempo, porque tú de chiquitillo siempre lo ves y dices, mira, la fiesta, y ahora como que tú eres parte de la fiesta, por así decirlo, entonces como que lleva esa responsabilidad, ese orgullillo. Oye, tu pueblo es un pueblo muy curioso, porque es una agrupación de localidades. Entonces tu pueblo es, evidentemente, Villatorre. ¿Pero tú que eres de Torre Quebradilla o de Villargordo? De Villargordo. De Villargordo. Pues lleváis bien todos, ¿no? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Tienes muchos amigos en el otro lado? También. Ah, también, ¿no? Aquí hay que tener amigos en todos lados. Y amigas también, ¿no? También. Bueno, vamos a ver. Gracias. ¿Tú, tu nombre? Yo soy Patricia. ¿Tú eres Patricia? ¿Qué más? Sí. Soy la reina Patricia Castillo. Ah, la reina, ¿no? Sí. Está la reina Leticia y la reina Patricia. Claro. Ah, era un chiste. Oye, ¿a ti qué te gustará ser en el futuro? Pues trabajadora social. ¿Ya lo eres? No, estoy estudiando para formarme. ¿Está acabando ya el grado? Bueno, ¿no? Todavía no, me quedan unos cuantos años. ¿Cuánto te queda? Pues 3 años. ¿Y qué tal estudiante eres? Muy bien, la verdad. ¿Ah, sí? Es que sí, me va muy bien. Que te ve cara de inteligente, por eso te han seleccionado, han dicho que hay nivel, tenemos que representarnos, claro, con lo mejor, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es vivir en una localidad pequeñita? Pues es todo muy familiar porque te llevas bien con todo el mundo, te juntas con gente de diferente edad, estamos todos muy unidos, sí, la verdad. Os y con la fiesta, todos, ¿no? Sí, con la fiesta también te unes más y pues sí, nos conocemos. ¿Tú te cambiarías a una ciudad grandota? No, yo estoy aquí muy bien, es muy, ¿sí?, tranquilo, sí. ¿Tú eres de aquí, tu familia de aquí, sí, tu abuelo de aquí, tu...? ¿Sí? Sí. ¿Todos sois de aquí? Todos. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Pues sí. Que nadie os eche, ¿eh? No he hecho a nadie. Hay que luchar por ello. Fíjate, aquí está está el futuro, ¿eh? Bueno, vosotros sois todos vosotros, pero está el futuro, futuro. A ver, ¿tu nombre? Afne. ¿Tú eres dama? ¿También? Sí. ¿De la fiesta? ¡Oh, qué honor, eh! Y con eso, el alcalde me ha dicho que... Porque yo le he preguntado, oye, pero las damas van gratis a los... Y dice, no sé yo qué decirte. ¿Vais gratis a los cacharricos? No lo sé. ¿Tampoco me lo puedes tú decir? No lo sé. Pues esto, tenemos que pedir aquí que nos den un privilegio a las damas de honor, ¿no? A ver, ¿qué privilegio te gustaría que te dieran? No sé. ¿Poder entrar gratis a dónde? Un deseo, como si fueran los Reyes Magos. ¿Dónde te gustaría entrar gratis? Ah, ¿no te gustaría entrar? Pues no tengo palabras. ¿No tienes palabras? Bueno, pero sí tienes palabras para decir, mandarle un saludo muy fuerte a la gente que te quiere. Te quiero mandar un saludo a Pedro, que seguro que no está aquí en el pueblo, que está en... ¿Dónde no está, sé, Pedro? Yo qué sé, en Vigita. Sí, yo soy Pedro. No, otro Pedro. Otro Pedro, ah, más, vale, pequeño. ¿Más pequeño que yo? Por aquí. No te puedo imaginar lo pequeño que yo puedo. 8 años. ¿Sí? ¿Y dónde está Pedro? Tampoco lo sé. Bueno. Pero en el pueblo sé que no está porque se ha ido con su padre. Pues había unos dibujos animados, había un tal Pedro que también se perdió, ¿eh? No, está, tú, con su, no padre, está con su padre. Está con su padre, no está perdido, ¿no? Pues entonces mándale un saludo a Pedro, sin duda te va a ver. Pues le mando un saludo a Pedro y a su padre, que también se llama Pedro. Vale, pues muy bien, dicho queda. ¿Algo más? No. Qué bonita eres. Venga, tú, ¿tu nombre es? Leticia. Hola. Ah, tú eres Leticia. Anda, otra reina, ¿eh? Fíjate. ¿Y tú a quién quieres mandarle un fuerte beso en las fiestas de tu pueblo? Pues... a todas las personas que están sufriendo tanto y a mi familia. ¿Sí? ¿También? Vale. ¿Y tú? ¿Tu nombre? Irene. Irene, ¿a quién tú quieres mandarle un besazo? A mi familia y a toda la gente que me ha elegido. Qué bien, tu familia está por ahí, ¿no? Sí. ¿Y quién te ha elegido? Todo. No lo sé. Todo, si eres muy guapa. Y además lista. ¿Y tú? Lourdes, mira la cámara. Lourdes, ¿tú a quién le mandas un besazo? A mi tito y mi tita. ¿A tus titos? ¿Sí? Que son los que te sacan por ahí a pasear, ¿no? Vale, entonces, ¿queréis... ¿os gustaría entrar así gratis a algún sitio? Yo ahora sí, por la fiesta. Ya si lo tienes claro. Venga, por fin. La feria. A la feria gratis. Pues ahí queda el deseo. Que lo oiga quien tenga que oírlo.
los feriantes. Eso, que lo oiga los feriantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? A todos. Gracias. Que lo paséis muy bien. Gracias. Tenéis el compromiso de presentar a vuestro pueblo, ¿eh? Oye, eso pesa, ¿eh? Pero lo vais a hacer muy bien, seguro. Gracias. Y nosotros nos despedimos con la buena gente de Villatorres.